La receta de hoy es un despropósito, os avisamos. O sea, los que llevéis una vida healthy y fit, podéis huir rapidísimo del vídeo, porque no os va a gustar nada. Así que, para los demás, a los que os guste comer guarrerías y sigáis siendo como niños, porque es básicamente de lo que va la receta, quedaos porque os va a gustar. Es una receta de un freak shake. ¿Qué es un freak shake? Que es un batido, pues que está loco. Un poco raro. Un batido que es una locura. Un despropósito de batido. Es una obscenidad. Le pones todo lo que te salga de los cojones, básicamente. Y lo guay es que está bueno, ¿sabes? Es lo típico que vimos en Instagram, Pinterest. Empezaron en un bar de Brooklyn, no me acuerdo. Sí, en Black Tap. Diría, lo ves eso por internet y dices, pues mira, yo lo probaría, pero no te vas a ir a Nueva York a probarlo, y menos si eres vegano, porque si eres vegano no lo vas a poder tomar. Pero el que me llama más la atención a mí, por lo menos que me quede obsesionada, es la imagen en mi cabeza. Es el que era como de cotton candy. Era todo color pastel. Sí. A mí me encantaban las chuches de pequeña. Porque claro, a ver, cuando eres vegano tienes que renunciar a muchas cosas, ¿vale? Y yo pensaba que las chuches... O sea, al principio me lo planteé. Y después me enteré de que, claro, es que lleva gelatina, colorantes que son de origen animal, muchos llevan, pues eso, leche y tal. En cuanto empiezas a mirar, es puro veneno. Y de origen animal son casi todas. Para empezar, no podéis comprar chuches si no están etiquetadas. Las tiendas de chuches de toda la vida, como no tengan las chuches etiquetadas, o sepáis que esa en concreto no lleva, no compréis. Que parece misión imposible, pero no lo es. Para los que coméis conguitos del Mercadona, creo que eran, o bolitas de chocolate de estas de avellano o lo que sea, de la que es de la casa o algo así, casa, sí. Que mucha gente dice que son veganas. No, no son veganas. Llevan un recubrimiento que está hecho de heces de gusano o algo así. En serio, no es broma. Sobre todo, chuches con etiqueta. Sin etiqueta, no. Cuando estáis leyendo, pues lo primero que podéis descartar son los alérgenos. Si ya veis que ponen grano de leche, no sé qué, nada. Pues nada. Después son los es. Si son sintéticos, son pasables. Si son de origen vegetal y tal, como la cúrcuma, algunos llevan curcumina de estas, que lo ponen como E no sé cuánto, bueno, está bien. E120 creo que es el que viene de la cochinilla, que es lo que lleva todo lo rojo. Hay cosas rojas que no lo llevan, que llevan otro que es rojo alura o aluro. Las lenguas, ¿no? Que sí que son veganas, que no son sanas, porque esto no es sano. No es sano, porque no es sano. Compramos unas bolitas de Haribo. El Haribo todo lleva gelatina, menos esto. Si encuentro el link a algún sitio, os lo pongo abajo. Skittles. El premio de pita. Helado. Es comprado de Mercadona. Nosotras no compramos Mercadona. Hay un súper que se llama Mercadona, Mujer Mercado, que es esto. Ya no nos gusta. Claro. Que es lo peor, el tío, vamos. Lo vimos que tenían un helado de a base de arroz y dijimos, se pone 100% vegetal. Venga, vamos a probarlo, a ver qué tal. Está bueno. Y es barato. Y es barato, sí. Sí, pero bueno, aunque a Mercadona no hay que ir mucho. Huele como a mortadela rancia. Entras y dices, oye, ¿qué olor es eso? Sí, no es muy apetecible, ¿no? El azúcar en España, que sepamos, es vegana, porque es de origen, es de remolacha y no usan el bone shard para refinar el azúcar. La receta es para disfrutarla. No os comáis la olla de que lleva tanto azúcar y os empecéis a mirar como nosotras cuando compramos la piroleta. Ay, mira, que es que lleva el blanco de titanio, que es lo que usamos en los óleos cuando pintamos cuadros. Ya, y tío, que lleva súper no tóxico, que tuvimos que llevar al pueblo un día de urgencias porque le pegó un lametón, madre de Dios. Os desanimará a ver la cantidad de es, pero después cuando estáis haciendo la receta te lo pasas tan bien, es tan divertido. Yo me volví loca, o sea, no había tomado azúcar y ya estaba subiéndome por las paredes. Eso sí, después por la tarde para aguantarla, ¿sabes? Con todo el azúcar. Sí, ya soy intensa de normal, ¿no? Joder. Vas a disfrutar, que el batido es nada. Espero que os guste. A veces disfrutar, olvidarte de que si es sano o no sano y poner todo lo que te apetezca en la receta. ¿No? Joder, el azúcar es veneno. Me voy a morir por el azúcar. Bueno, no pasa nada a veces, no pasa nada. Hay que despreocuparse, esto es mejor que ir al spa, señores. Y si sí. Tenemos que comer mierda, comemos mierda, porque a veces la mierda te hace feliz.